Se registra un tercer caso de coronavirus en Eagle Pass, afirma el mayor de Eagle Pass. Reconocido pediatra da positivo de COVID-19, confirman las autoridades de salud en Eagle Pass. Se confirman 14 nuevos casos de COVID-19 en la entidad. Ya son 11 en Monclova y 3 en Saltillo. Van 53 en Coahuila. De los 11 casos en Monclova, 7 son hombres y 4 mujeres. Los 3 casos en Saltillo son un hombre, un niño y una niña. Médicos esperan resultado de muestra tomada a mujer de Acuña internada en el Chavarría con síntomas de COVID. Miseria en el Issste Saltillo, solo cuentan con un respirador y 5 camas disponibles para enfermos del coronavirus. Sondeo afirma que el 54% de los mexicanos no aprueba la estrategia contra el COVID de López Obrador. No es factible cerrar la frontera por la actividad comercial con Estados Unidos, afirma Claudio Bres. Aprueba Cabildo incentivos en impuesto municipal por emergencia sanitaria. Decomisan 3 kilos de droga en la garita del kilómetro 53.4, un camión de paquetería procedente de Monterrey. Milagrosamente se salvan de morir trabajadores de la empresa Odel al ser arrastrados por un tren y de última hora suspende INE comicios en Coahuila. De esto y mucho más en esta edición informativa de Telezócalo. Nosotros así comenzamos. Centígrados, la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras. Bienvenidos a una edición más de Telezócalo Nocturno. Yo le tengo toda la información del pronóstico del tiempo durante esta noche. No hay probabilidad de lluvia en la región norte de Coahuila y la parte sur central de Texas. Durante las siguientes horas, el termómetro desciende hasta marcar 14 agradables grados en la temperatura. El día de mañana, martes, esperamos una máxima en los 28 centígrados, la mínima alrededor de los 18 grados. Nubosidad creciente durante la mañana que irá despejándose durante el pasar de las horas. Este próximo miércoles esperamos una máxima en los 29, la mínima alrededor de los 20 grados. Este próximo jueves, probabilidad de lluvia en un 50% durante la tarde, una temperatura máxima en los 28 grados, la mínima alrededor de 19. Esta probabilidad de lluvia se extiende hasta el próximo fin de semana, viernes y sábado, la probabilidad de lluvia de un 50 a un 70%. Temperaturas máximas para este próximo fin de semana alrededor de los 26 grados, mientras que la mínima se mantendría alrededor de los 19 centígrados. Es la información del pronóstico del tiempo. Regreso más adelante con la actualización. Muy buenas tardes. Ya son las 8 de la tarde con 5 minutos y la temperatura en los 28 grados centígrados. Cruces internacionales. El puente internacional número 1 lamentablemente registra tráfico vehicular. El puente 1 tiene tráfico aproximadamente 15 minutos. Vamos al puente internacional número 2, ese puente que nunca cierra. El Camino Real o el Coahuila 2000, ese puente no presenta fila alguna, por lo tanto es la mejor opción en caso de ser necesario de ir a la vecina ciudad de Eagle Pass. A las 8:06 y la temperatura marcando los 28 grados. Vamos a la cotización del peso frente al dólar. El día de hoy en las distintas casas de cambio, la divisa del peso frente al dólar se cotiza así. A la compra en 19 pesos y a la venta en 21.50.
Invitamos a todos a compartir este mensaje. Medios de comunicación, sector empresarial, sociedad y gobierno. Un llamado a la sociedad a cuidar lo más preciado, que es tu familia. Por favor. Por favor. Por favor, quédate en casa. Este es el momento de hacer una pausa para que pronto podamos abrazarnos y celebrar. Para volver a ver a todos tus amigos en la escuela. Para seguir juntos en familia. Hoy es el momento de quedarse en casa. Si tengo que salir a trabajar, tomo las medidas de prevención. Adultos mayores, personas discapacitadas, niñas y niños se quedan en casa. Protégelos. Hoy es el momento de unirnos en un solo propósito. Hazlo por ti, por tu familia, por todos. Quédate en casa. Quédate en casa. Es la voz de la comunidad nigropetense de todos los sectores. Hashtag quédate en casa. El día de hoy en Coahuila lamentablemente se incrementó de una manera considerable el número de casos positivos de COVID. En la vecina ciudad de Igualpaz hace un par de minutos el mayor Luis Cifuentes dio a conocer en conferencia de prensa el incremento también de número de casos en COVID. Por favor, quédate en casa. El día de hoy, con motivo de mantener a la población debidamente informada, el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, dio a conocer las cifras del Plan Estatal de Prevención y Control del COVID-19 a la Secretaría de Salud en Coahuila. Al momento se confirman ya 14 casos nuevos de COVID en el estado. De ellos, 11 corresponden al municipio de Monclova, 7 hombres y 4 mujeres, además de 3 casos en el municipio de Saltillo, un hombre, un niño y una niña. Al cierre de este corte se contabilizaron en total 53 casos en Coahuila, distribuidos de la siguiente manera: 33 casos en Monclova, un deceso y uno en hospitalización, 8 casos en Torreón, uno dado de alta, uno en hospitalización y un menor, 12 en Saltillo, uno hospitalizado y 2 menores de edad. Esto sucedió aquí en Coahuila el día de hoy. Lamentablemente hoy también en la vecina ciudad de Eagle Pass se confirmó un tercer caso positivo al coronavirus. Han registrado hasta este martes por la tarde, informaron autoridades de la ciudad y el condado en rueda de prensa llevada a cabo en el edificio del ayuntamiento hace un par de minutos. Fuentes de salud local han revelado que a la fecha 75 personas han tomado examen, por lo que ellos consideraron sospechoso el contagio. Afortunadamente 40 han dado negativos. Han sido 75 exámenes que se han dado para ver si tienen el coronavirus. 40 han salido negativos. Estamos pendientes de 27 todavía. Estos son los números que nos han reportado desde las 5 de la tarde hoy. 75 que han tomado el examen, 40 negativo, 27 todavía pendiente y 3 positivos. Y lo que nos preocupa más es que un doctor local es uno de los que contractó este virus y sabemos que él tenía contacto con pacientes y es por eso que ahora estamos declarando el manténganse en casa, stay at home. So, si no es necesario salir, no salgan. La orden que pasamos el domingo sigue, que están cerradas oficinas de la ciudad, los parques siguen cerrados, el toque de queda para los menores de edad. Es lo que dijo hoy el mayor de la vecina ciudad de Eagle Pass, Luis Cifuentes, pero esta tarde corrió como reguero de pólvora el caso positivo que se dio en un reconocido pediatra de la vecina ciudad de Eagle Pass. Una segunda persona en esta ciudad ha sido confirmada con síntomas del coronavirus y por tratarse de un médico pediatra, las autoridades de salud del estado y locales mantendrán un control estricto no solo con él, sino con los pacientes y personas con quienes haya tenido contacto en los últimos 14 días. Lo anterior fue anunciado por el mayor Luis Cifuentes durante una conferencia llevada a cabo al mediodía del martes en las instalaciones de City Hall, donde junto al juez David Saucedo señaló que el mismo doctor hizo del conocimiento al subjefe de bomberos Rudy Cardona sobre las condiciones en las que se encuentra respecto al contagio. Ante ello, el alcalde dijo que el pediatra se encuentra en buenas condiciones de salud, pero ha sido advertido que debe mantenerse en cuarentena para conocer su evolución.
De hecho, él mismo publicó la información en su cuenta de Facebook para que las personas que le conocen y lo hayan contactado de una u otra forma tengan las prevenciones apropiadas. Cifuentes añadió que la Autoridad de Salud Local y Estatal mantendrán, una vez que tengan identificadas a las personas relacionadas con el médico, un monitoreo diario y si alguna presenta síntomas sospechosos, entonces se le indicará lo que debe hacer. Por lo pronto, se les pedirá se queden en sus domicilios. De pediátrica, el doctor Olaya habló al centro de emergencia de operación aquí en la ciudad, habló con el jefe Cardona y le avisó que le habían comunicado que resultó positivo por el coronavirus. Él ya lo puso en su cuenta de Facebook, Elite Pediatrics. Él está en buenas condiciones, no tiene síntomas, pero que sí queremos que todos sepan que no nomás él va a estar contactando a todos los pacientes de él, también el Departamento de Salud del Estado va a estar comunicándose con todos los pacientes que ha tenido contacto sobre los últimos 14, 15 días. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. 8:13, hay información de última hora en torno a estos números, a la numeralia del COVID-19 en Coahuila. Hace un par de minutos hablábamos de una cantidad. Lamentablemente, al momento se confirman 3 nuevos casos de COVID-19, todos ellos en Monclova. 2 de ellos son mujeres, una de 56 y una de 34 años. El tercer caso es un varón de 58 años de edad, todos aislados ya en su domicilio. Al cierre del corte, se han registrado en Coahuila un total de 56 casos distribuidos de la siguiente manera: 36 casos en Monclova, 8 en Torreón y 12 en Saltillo. 8:14 y la temperatura en Piedras Negras en los 27 grados centígrados. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos haremos un enlace con el jefe de la jurisdicción sanitaria, el doctor Ermilo, para hablar con él de cómo se encuentra la franja fronteriza de Piedras Negras y la región en torno al número de casos, cuántos han sido confirmados, cuáles han salido negativos afortunadamente en los exámenes del COVID-19. No se vaya, porque hay información de última hora también en torno al proceso electoral en Coahuila e Hidalgo. El día de mañana se van a reunir de manera extraordinaria autoridades del Instituto Nacional Electoral, en donde se confirmará la suspensión del proceso electoral en el estado de Coahuila. De esto y más, cuando regresemos. No se vaya, ya volvemos. Unidad Democrática de Coahuila. Mi palabra es Coahuila. En México está creciendo la esperanza. Un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo, seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien. Que tú estés bien y que en tu casa estén bien. Hoy te saludo con la mirada para que mañana volvamos a abrazarnos como solo nosotros sabemos. Quiero que nos vaya bien. Tenemos más en común que diferencias. Hagamos lo que nos toca. Ayudémonos. Venzamos la adversidad una vez más.
Infórmate y sigue las recomendaciones de las autoridades de salud. Para protegernos, contamos todas, contamos todos. INE. Hablemos claro. Todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca. Amigas y amigos coahuilenses, estamos en el monumento de Francisco I. Madero, un revolucionario coahuilense que sentó las bases del México moderno. En el Partido de la Revolución Coahuilense luchamos por esos ideales, luchamos junto con los hombres y las mujeres trabajadoras, luchamos por tus problemas, por tus demandas, luchamos por un Coahuila próspero e incluyente. Partido de la Revolución Coahuilense, no somos lo mismo. Con el aumento de 10 pesos, no alcanza para la leche del niño. Se redujo la generación de empleo, 47%. Hay personas que aportaron toda la vida para su retiro y en 3 años se les acabó su ahorro. El sistema de pensiones está a punto de colapsar. Los padres se enferman y los hijos deben ayudar a sus hermanos. Somos primer lugar en abandono universitario. Porque tú lo mereces. Trabajemos juntos para que las cosas cambien. Somos la Revolución Democrática. Somos PRD. Aprovecha las promociones que Autos del Norte tiene para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza. Autos del Norte, pasión que te mueve. Aplican restricciones. Ya son las 8:19 y la temperatura en Piedras Negras en los 27 grados centígrados. Hay información de última hora. Este año se llevaría a cabo un proceso electoral en 2 estados del país, en Coahuila y en Hidalgo. Hace un par de minutos trasciende que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, votará este miércoles un acuerdo para suspender las elecciones en Hidalgo y en Coahuila programadas para el 7 de junio. Los consejeros electorales tomaron la decisión en su reunión privada este martes, argumentando que no necesitan una decisión expresa del Consejo de Salud. Justificaron que algunas medidas anunciadas en la emergencia nacional por el COVID-19 impiden a las autoridades y partidos continuar con el desarrollo del proceso electoral. Fuentes del organismo informan que el INE ejerce su facultad de atracción de ambos procesos para suspenderlos hasta que existan condiciones. Esta acción implica, detallan los funcionarios, que el organismo puede atraer cualquier asunto de la competencia de los institutos. Se argumenta que en otros momentos el INE ha ejercido esa atracción como lo sucedido en las elecciones concurrentes del 2018. De esta manera, quedaría aplazado el registro de los candidatos en Coahuila y en Hidalgo, el cual arrancaría el 3 de abril en Hidalgo, y el 15 en Coahuila, donde se renovaría el Congreso local. Para los partidos políticos, la decisión es prioritaria, pues algunos no han concluido la elección incluso de sus candidatos. En información que trasciende, repito, hace un par de minutos, suspende el INE los comicios en Coahuila e Hidalgo. 8:21, la temperatura en los 27 grados. Agradezco al doctor Hermilo que haya tomado la llamada de Super Channel para actualizar la información en torno al COVID-19. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches, profesor. Doctor, ¿cuál es la actualización que tienen ustedes, los números en torno al COVID-19? ¿Seguimos en casos negativos en la ciudad de Piedras Negras? Sí, mire, estamos trabajando durante todo el día y parte a veces de la noche. Le informamos a usted que los números que tenemos son totalmente negativos, tenemos documentos oficiales
donde todos los exámenes sugestivos que se han mandado para la ciudad de Saltillo al laboratorio estatal nos lo han marcado como negativos. ¿Por cuántos exámenes aproximadamente se han aplicado a quienes se han acercado a la jurisdicción sanitaria? Mire, son bastantes porque nos estamos agarrando los que nos mandan por el vía CRU. Acuérdense que tenemos el mensaje del Centro Reactivo de Urgencias Médicas. Ahí la gente está llamando, está marcando, y nosotros por medio de un folio nos lo mandan hacia nosotros, nosotros hacemos la actividad. También la gente aquella que se acerca al Hospital Salvador Chavarría, o en Allende, o en Nava, o en Hidalgo y en Guerrero, y aquí mismo en la jurisdicción, o sea, hay gente que se acerca, o nos los mandan diferentes compañeros médicos de diferentes lugares, y estamos dando el seguimiento aproximadamente a veces hasta 7, 8, 10 casos de pacientes sugestivos con su muestra, los mandamos a la ciudad de Saltillo. Doctor, hasta la fecha todos negativos. Doctor, el aumento de casos en Monclova y el aumento de casos en Eagle Pass, ¿esto nos ocupa a reforzar las acciones contra el COVID-19? Sí, bastante. Ahorita estamos hablando con todos los compañeros porque es necesario hacer más el esfuerzo todavía, porque no cantamos victoria, simplemente que lo único que estamos haciendo es que cada día que pasa, que logramos nosotros estar, que no tenemos ningún caso positivo, pues para nosotros va a seguirle adelante, porque acuérdense que nosotros empezamos desde el mes de enero, como el día 3 o 4 de enero, empezamos con actividad, y en este tiempo logro, para decirle, licenciado, a todas aquellas personas que trabajan en maquiladora, que cuando sientan algún problema o sintomatología o problema de salud, tengan a bien a consultar con su médico de la maquiladora. Cada maquiladora tiene su médico, y el médico está ya capacitado para saber diagnosticar bien y saber qué indicaciones le va a dar para darle seguimiento a este tratamiento en caso que así fuera. Muy bien. En la ciudad de Saltillo, el día de hoy, una manifestación por parte de enfermeros, de doctores, por el protocolo nulo que existe para darles equipo que los proteja ante el COVID-19. En esta jurisdicción sanitaria, doctor, ¿se cuenta con el material necesario para los doctores, para quienes atienden a diario a personas que se acercan con temor al COVID-19? Sí, así es. Entonces, en la mañana estuvimos con los compañeros del hospital. Hoy más que nunca tenemos bien cuidado el área del hospital de la Secretaría de Salud aquí en Piedras Negras en Allende, donde tenemos el material y insumos correspondientes para que los compañeros hagan su trabajo. Cabe mencionar que ayer vino una doctora del Departamento de Infectología del nivel de la Secretaría de Salud, sí, donde nos hace entender que solamente estos materiales son para la gente que tiene contacto con pacientes de COVID-19. Aquí, en Piedras Negras, en el estado, en la nación, en el mundo, están bien escasos muchos materiales. Nosotros tenemos resguardados materiales para los pacientes COVID. Los demás compañeros tenemos cubrebocas, tenemos guantes, pero son los convencionales. Muy bien. Trabajando. Y mañana nosotros tenemos una visita, una reunión con los compañeros del IMSS, porque nos urge que los compañeros del IMSS estén agilizando más los trabajos que ellos están haciendo acerca de la captura de sus pacientes de COVID-19. Doctor, hoy en el Hospital Salvador Chavarría se atendieron a un par de personas con sospechosas de COVID. Ha trascendido que no ha pasado a mayores, afortunadamente. ¿Están preparados en el Hospital Salvador Chavarría en caso de algún caso positivo, señor? Sí, ya hicimos el recorrido en el hospital, lo hacemos todos los días, tenemos todo listo para en caso que salga, tarde que temprano va a salir un paciente, pero hasta la fecha no lo tenemos y estamos preparados, cómo vamos a trabajar en equipo todos para sacar adelante el problema de COVID-19. Prácticamente el tema es cuestión de tiempo, no podemos decir que estaremos libres de este tema que es mundial, vemos aproximadamente ya 858,793 casos del coronavirus en el mundo, y seguramente pues a Piedras Negras le habrá de tocar. Afortunadamente, como usted menciona, doctor, pues las instalaciones y el equipo humano está preparado. ¿Algo que quiera agregar para los ciudadanos de esta región, de esta jurisdicción sanitaria, doctor? Mire, lo que se ha logrado, primeramente Dios, lo que se ha logrado es porque nosotros, la jurisdicción sanitaria, desde el día 3 o 4 de enero ha estado trabajando, implementando medidas preventivas con todos los compañeros del área de la salud. Invitamos a todos los compañeros médicos, laboratoristas, enfermeras, todos los que integramos el área de la salud, sacar el mejor esfuerzo nosotros mismos, porque hoy más que nunca tenemos una tarea muy grande que apoyar a la sociedad y trabajar con respeto y con vigilancia y con apoyo hacia el ser humano. Nosotros estamos trabajando y decirle que pues igual la sana distancia, por favor, que no se nos olvide. Si
hemos logrado hasta ahorita que no se ha aparecido ningún caso aquí en Piedras Negras es porque nosotros mismos estamos apoyando como sociedad, entonces apoyarnos a seguir con la sana distancia, si vamos a los bancos, si vamos al Oxxo o la gente que quiera salir a hacer un andado, por favor, hagan su distancia y lo más importante, apóyenme con las redes sociales, porque estamos haciendo mucho trabajo, es mucho trabajo que está haciendo, entonces no queremos que aparezcan cosas que no son ciertas y entonces se nos lleva mucho tiempo en andar desmintiendo cosas que la gente da seguimiento a unas cosas que son falsas. Tratemos esto con mucha responsabilidad, porque es responsabilidad de todos nosotros para sacar adelante este problema que tenemos. Doctor, gracias por tomar la llamada de Super Channel 12 y ojalá que estos números que hasta ahora se presentan sigan por lo menos un par de meses más. Gracias, doctor. A sus órdenes. Gracias, buenas noches. El doctor Hermilo Rodríguez, jefe de la jurisdicción sanitaria 8:27. Si usted está pensando en tramitar sus placas, los derechos vehiculares, le informo que el día de hoy el gobernador del estado se pronunció en este tema y dijo que al atender las recomendaciones sanitarias de la pandemia del COVID-19, las oficinas de recaudación de rentas del estado estarán trabajando toda esta semana en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En este sentido, exhortó a los contribuyentes a que no acudan a las oficinas si no es necesario que lo hagan y la recomendación es realizar los trámites en línea a través de la página www.pagafacil.gob.mx. 8:28. Hoy se realizó un sondeo en México, un sondeo que tiene que ver con el COVID y por supuesto con el presidente de la Nación, Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con una encuesta de Consulta Mitofsky, la mayoría de los mexicanos no aprueba la forma en que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manejado la crisis del coronavirus en el país. El sondeo arroja que el 54% de los mexicanos encuestados no aprueba la forma en que el mandatario ha llevado a cabo la estrategia contra el COVID-19, mientras que el 44% sí lo aprueba. ¿Sobre qué tanto miedo se tiene de morir a causa del coronavirus? El 53% señaló tener mucho miedo o algo de miedo, mientras que el 44% dijo no temerle a el COVID-19. El mayor miedo de los mexicanos es que su economía se vea afectada. Fue un 48%, seguido de un 27% con temor a contagiarse. El 56% de los encuestados dijo creer que no hay personas infectadas de COVID-19 cerca de su entorno o por los lugares donde ellos viven. La encuesta de Mitofsky se llevó a cabo del 27 al 29 de marzo del 2020. Así que, de acuerdo a Mitofsky, el 69% de los mexicanos afirmó tener algo de miedo de contagiarse del COVID-19 y lo más importante, el 54% de los mexicanos encuestados, o sea, más de la mitad de los mexicanos, reprueba el actuar del presidente López Obrador al COVID-19. 8:30, pausa, yo regreso. Para proteger tu integridad y la de los demás, respeta los señalamientos de tránsito, semáforos, altos, ceda el paso, prohibido estacionarse, límites de velocidad, entre otros. Hagamos cultura vial, por el bien de todos. Gas Auto, en Piedras Negras. Gas LP, energía que ahorra. Beneficios de gas carburación. La gasolina tiene un costo más elevado que el gas LP. El gas LP es más económico y obtienes un buen ahorro en gasto de combustible. El gas LP contamina menos que la gasolina y es amigable con el medio ambiente. Comienza a ahorrar y cámbiate a Supergas Carburación.
En Merco, hagamos que suceda y trabajemos juntos por un mundo mejor. Estos son nuestros compromisos 2020 con el medio ambiente. Tenemos contenedores para reciclar plásticos PET y pilas. Reciclaremos 2,000 toneladas de cartón. Evitamos el plástico en popotes y bolsas en nuestras áreas de cajas. Tenemos disponibles bolsas reusables para tus frutas y verduras. Súmate con nosotros y trae tus recipientes para tus compras de salchichonería y quesos y dona tus tapitas de plástico para ayudar a los niños con cáncer. El cambio está en nuestras manos. En Merco, hagamos que suceda. Las medidas para prevenir el contagio de algún virus son: al estornudar, cubre tu nariz y boca. Evita saludar de mano, beso o abrazo. Usa gel antibacterial. Lava tus manos con agua y con jabón. Y consume diariamente frutas, verduras y agua natural. Estar informado es saludable. Gobierno Municipal de Piedras Negras. En Chevrolet Río Grande, tu agencia de confianza, estamos preparados para atenderle en todas nuestras áreas: ventas, GM Parts y seminuevos certificados. Contamos con vehículos cómodos, tecnológicos y seguros. La suma de lo que me gusta para conquistar cada día es la decisión más fácil. Chevrolet Río Grande. En Cutem Farmacia Dermatológica encontrarás todos los tratamientos, medicamentos y productos dermatológicos para el cuidado de la piel, pelo y uñas a los mejores precios. ¿No encuentras lo que te recetó tu dermatólogo o cirujano plástico? Nosotros lo tenemos, o si no, te lo conseguimos. Nuestras asesoras dermatológicas te ayudarán a resolver todas tus dudas. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda: revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Veintiséis minutos ya y serán las 9 de la noche. La temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 27 grados centígrados. Miseria es lo que existe en el Issste de Saltillo. Allá varias personas se manifestaron, sobre todo doctores y enfermeras, quienes están dentro de esta batalla de frente al COVID-19. Los doctores, los enfermeros, los médicos, las enfermeras, las doctoras exigen al Issste a que les brinde el material necesario para poder hacerle frente al COVID-19. Esto fue lo que pasó hoy allá en Saltillo. Con pancartas en mano, trabajadores de la mayor parte de las áreas del Issste se plantaron a la entrada del Hospital de Alta Especialidad para exigir la destitución del director Álvaro García Flores, además de que les den el material indispensable para atender la contingencia que hay por la pandemia de COVID-19. Hasta tenemos miedo de hablar porque sabemos que va a haber represiones. Entonces, ¿por qué? Pues porque hay una inconformidad, porque no nos dan nada de equipo para lo del COVID. No han hecho protocolos de actuación por áreas, ni cercos sanitarios por áreas. Nosotros empezamos a comprar nuestro propio equipo para empezar, porque no sabemos si nos van a dar. El punto es que si no puede con el puesto el director, la coordinadora, que se vayan, que deje a otra gente que pueda con el paquete. Ya no es tiempo de gestionar, ya no es tiempo de pedir, es tiempo de exigir lo que necesitamos. Necesitamos insumos. También señalaron que no se han aplicado protocolos preventivos ni filtros sanitarios para los pacientes que llegan al hospital, e incluso, a pesar de las indicaciones de alejar al personal en riesgo, aseguran no se han cumplido. Entonces, aquí si no proteges al personal, pues obviamente vas a tener un personal en cuarentena en muy poco tiempo. Ayer en la reunión se trataba de llegar a un acuerdo de abastecer insumos para la contingencia que ya está encima, no viene, ya está encima de nosotros. Y no se logró nada, nos dejó hablando solos, nos abandonó
y encima nos dijo que si nos contagiábamos era por sucios porque no sabíamos las medidas de prevención. Muchos médicos vinieron a pedir adelantadas vacaciones porque están enfermos, son mayores, se les negó las vacaciones, se les negaron los permisos. Debido a la falta de insumos y de atención a sus peticiones, los trabajadores se han visto en la necesidad de comprar su material para protegerse y evitar riesgo de contagio para ellos y sus familias. Tan solo en este hospital del ISSSTE laboran más de 600 personas en las diversas áreas. Con imágenes de Antonio Marínez, para Telezócalo, Diana Rodríguez. 23 minutos ya y serán las 9 de la noche, la temperatura en los 27 grados centígrados. El día de ayer el mayor de la vecina ciudad de Igualpaz, Luis Cifuentes, habló de la restricción para los mexicanos que deseen cruzar, hacer el mandado, las compras, a ir a los supermercados de Igualpaz. También dijo que se iban a limitar los accesos para las personas que acuden prácticamente a diario a ponerle gasolina a sus automóviles. El acceso a Igualpaz será muy limitado. Hoy el alcalde Claudio Mario Bres Garza se pronunció en ese tenor y él dijo que es prácticamente imposible cerrar la frontera de Piedras Negras con Igualpaz. A diferencia de otras fronteras en el mundo, la de México y Estados Unidos tiene sus propias particularidades y eso impide un cierre total de la misma, consideró el presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza. Señaló que a raíz de la contingencia por el COVID-19, las autoridades del vecino país limitaron los cruces para únicamente cuestiones indispensables. Sin embargo, desde el lunes determinaron endurecer aún más las restricciones. Claudio Bres indicó que todavía se permite el cruce a Igualpaz para cuestiones como donar plasma, compra de medicamentos, entre otras, pero ya no para adquirir alimentos o gasolina por decisión del gobierno norteamericano. Agregó que en el caso de los cruces hacia México, resulta sumamente complejo en primera instancia porque muchos tienen la doble nacionalidad y por tanto no se les puede impedir el ingreso a cualquiera de los dos países. En segundo término, agregó el edil nigropetense, está el hecho de que históricamente se ha permitido el libre flujo de estadounidenses en toda la franja fronteriza mexicana, sin solicitarles algún documento. Por ello, aunado a la actividad comercial que todavía se tiene con todo y la contingencia sanitaria, es imposible decretar un cierre total de la frontera, aunque sí se puede limitar el acceso y así reducir el riesgo. No se puede cerrar la frontera. Tú no puedes cerrar un cruce. Puedes limitar, pero no puedes cerrar una frontera. Tú no le puedes negar que un ciudadano americano que esté en México cruce a su país. Como a la inversa, tú no puedes negar el hecho de que un mexicano que está en Estados Unidos cruce a su país. Quienes hemos vivido muchos años o toda la vida en la frontera, sabemos que en la frontera mexicana son lo que se considera zona libre en materia migratoria. Nunca a una persona que cruza la frontera se le solicita un documento migratorio. Para eso existía el kilómetro hace muchos años 22 y en las últimas décadas el 53. Que ahí un ciudadano extranjero, ahí sí ya presentaba su documentación migratoria para ingresar al resto del país, pero en la frontera no. Entonces, en la frontera existen, y no solamente en la frontera, en muchos municipios de esta región, la doble ciudadanía. Existen, hay personas, familias enteras que tienen una ciudadanía y tienen la otra por nacimiento del padre, por nacimiento de la madre, porque esto, por lo otro. Las fronteras no se cierran, se limita. Mas no se puede cerrar. A nadie le puedes negar el derecho como ciudadano de un país de regresar al suyo y viceversa. Con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12, Armando López Capetillo. 8:42, 18 minutos y serán las 9 de la noche. El municipio de Piedras Negras otorgará incentivos fiscales con motivo de esta contingencia sanitaria. Con el fin de apoyar a la ciudadanía en general durante esta emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, el Cabildo aprobó la aplicación de una serie de estímulos fiscales en impuestos y derechos municipales. Sebastián Guerra Ávila, tesorero municipal, detalló que se trata, entre otros, de ampliar el plazo para otorgar el 5% de descuento en el pago del predial que concluía este martes hasta el 30 de junio. También un 30% de descuento en el impuesto sobre el ejercicio de actividades mercantiles, 30% de descuento en los derechos de servicio de tránsito y 80% en el revisado mecánico vehicular.
Además, un 50% de descuento en licencias de funcionamiento, así como las licencias para la colocación y uso de anuncios y carteles publicitarios, y un 80% en licencias y servicios de control ambiental. De igual forma, otorga un 40% de descuento en los derechos por ocupación de las vías públicas y un 85% de descuento en las rentas de los locales del Mercado Zaragoza. Guerra Ávila destacó que también se incluye el cobro de solo un peso por recargos en todos esos gravámenes y no descartó aplicar nuevos incentivos en caso de que siga la contingencia. Que todavía se está valorando la posibilidad de incluir o considerar conceptos distintos en la medida que todo esto que nos afecta a todos mantenga su curso y por qué no decirlo que es probable que pueda trascender más allá del 31 de mayo, dependiendo de también cómo evolucione toda esta situación que a todos nos aqueja. Pero por lo pronto sí agradecemos a ustedes, medios de comunicación, el que nos ayuden a difundir y que llegue a la ciudadanía, a los interesados, este paquete para que en la medida de lo posible puedan pues beneficiarse y acogerse a ellos. Ahora, se han hecho comentarios y puntualizaciones interesantes, pero no obstante que lo que nos espera para muchos es incierto por la reducción de la actividad económica, por la reducción en el flujo de efectivo y todas estas cuestiones económicas que son globales, debe existir de pronto a algunas personas que por necesidad sí precisen de regularizar alguna situación y ponerse al corriente en alguna obligación, porque finalmente si alguien debe cualquiera de estos conceptos que se va a beneficiar es porque está pendiente de cumplir la ley. Con imágenes de Salvador Hernández para Superchannel 12, Armando López Capetillo. 17 minutos a las 9, hay una muy buena noticia para los derechohabientes del Seguro Social aquí en Piedras Negras. El municipio busca adquirir un terreno de 5 hectáreas para la nueva clínica del Seguro Social. El Cabildo aprobó autorizar al presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza, realizar negociaciones a nombre del ayuntamiento para la adquisición de un terreno para una nueva unidad de medicina familiar. Se trata de un predio de 5 hectáreas de extensión, cuya ubicación y propietario no fueron revelados ya que aún están en negociaciones, pero que tiene el área suficiente para dicha clínica, así como para un nuevo hospital de zona. Bres Garza estableció que aunque no se pagaría el valor real del terreno, debido a que sería muy elevado, la autorización otorgada por el Cabildo le permite otorgar $1,000,000 al actual dueño como compensación. Señaló que avanzar en la adquisición del predio y su posterior escrituración a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social permitiría que este mismo año pudiera iniciar la construcción de la clínica familiar. Eso es un tema muy, muy importante. Estamos en un avance importante, en una negociación con una familia para lograr un predio de 5 hectáreas. 5 hectáreas sería suficiente terreno para la unidad de medicina familiar que podría empezar este mismo año a finales y el próximo año un hospital general de zona sin sustituir al actual, que es el 11, sino sería una adicional. Entonces, 5 hectáreas y lo que se le solicitó al ayuntamiento fue la autorización para, en dado de consolidar la operación, de que se autorice la entrega de $1,000,000. Quienes conocen en materia de terrenos, $1,000,000 no comprarías una hectárea. Esto es simplemente algo simbólico que la persona está pidiendo y que el día de mañana, si se consolida, dirán por qué y para qué lo quieren. Y se firmarán escrituras y se entregarán. En su momento se dará a conocer. Como la operación no está amarrada, no lo queremos hacer público. Con imágenes de Salvador Hernández para Superchannel 12, Armando López Capetillo. 14 minutos y serán las 9 de la noche. La temperatura 26 grados centígrados. Hacemos una pausa. No se vaya cuando regresemos de la pausa. Le estaré informando sobre la identificación de una persona muerta en una brecha muy cerca aquí de Piedras Negras. Y también haré un enlace hasta San Antonio. Nosotros ya regresamos.
No toda el agua potable del planeta es apta para nuestro consumo. Y el acceso a ella en muchas casas es muy difícil. Nuestra ciudad se abastece del río Bravo, que es muy vulnerable al cambio climático y a la contaminación. Es procesada por las plantas de tratamiento del CIMAS, donde expertos analizan permanentemente los contaminantes. Y es tratada para que por fin sea potable. Después es conducida por una tubería a nuestros hogares. En Piedras Negras tenemos agua potable las 24 horas del día. CIMAS, estamos trabajando. ¿Alguna vez has pensado en el mundo que les vas a dejar a tus hijos? No tires basura. Hagamos conciencia. Hagamos cultura ecológica. Por una ciudad limpia. No tires basura. Es momento de hacer una pausa. Hoy es mejor quedarse en casa para pronto volver a sonreír y festejar. Para pronto volver a ver a todos tus amigos en la escuela. Para seguir juntos en familia. Hoy es momento. Quédate en casa. Si tengo que salir de casa a trabajar, tomo las medidas de prevención. Si hay que ir al supermercado o al banco, papá o mamá pueden ir solos. Abuelos, se quedan en casa con los nietos. Hoy es momento de unirnos por Piedras Negras. Quédate en casa. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Estudia tu secundaria o bachillerato en 2 años en Colegio Vizcaya Piedras Negras, donde integramos valores para construir el mañana. Gracias a nuestra pedagogía con los programas de disciplina inteligente, escuela para padres, talleres léxico-ortográficos y educación ambiental. Inscríbete a secundaria y bachillerato. Colegio Vizcaya. Infórmate al 783-3336 y sé gente Vizcaya. 100% de descuento en la inscripción pagando tu primera mensualidad de agosto, válido hasta el 31 de marzo. Una persona de fe es una persona que cree en Dios y le cree a Dios, a pesar de las adversidades o de lo que pueda venir a nuestras vidas. La fe es una decisión, no una emoción. Cuando Jesucristo estaba en el mar de Galilea y la tempestad amenazaba a sus discípulos, una palabra fue suficiente para calmar la tempestad. Por eso, lo más importante en este momento es poner nuestra confianza en Dios. Gas Auto, en Piedras Negras. Gas LP, energía que ahorra. Beneficios de gas carburación. La gasolina tiene un costo más elevado que el gas LP. El gas LP es más económico y obtienes un buen ahorro en gasto de combustible. El gas LP contamina menos que la gasolina y es amigable con el medio ambiente. Comienza a ahorrar y cámbiate a Supergas Carburación. Bienvenido a Gasco, caballero. ¿En qué podemos servirle? Buenas tardes. Me da 150 de la verde, por favor. Claro que sí, caballero. Enseguida. Listo, caballero. Gracias por preferir Gasco Gasolineras. Bienvenido a Gasco, caballero. ¿En qué podemos servirle? Tanque lleno, por favor. Listo, caballero. Gracias por preferir Gasco Gasolineras. Gracias. Ocho minutos ya y serán las 9 de la noche. Vamos hasta San Antonio, en la ciudad del Álamo. Se encuentra Dariela Macías. Dariela, ¿cómo estás? Buenas noches, adelante.
¿Qué tal, Héctor? Sergio, muy buenas noches. Enviando el reporte de esta noche desde la ciudad de San Antonio, comentarte que hace aproximadamente una hora, más o menos, hora y media, el alcalde de la ciudad, Ron Ehrenberg, actualizó las cifras sobre el tema del coronavirus en el condado y en la ciudad de San Antonio. Ayer hablábamos de 6 personas que habían perdido la vida. Hoy la cifra sube a 9. Hay 9 personas que han muerto a causa del COVID-19 o del coronavirus en la ciudad, además de que también aumentaron los números de personas contagiadas. Estamos hablando de cerca de 207 personas en estos momentos en el condado. La autoridad local y la autoridad también del condado de Béjar pues siguen exhortando a la comunidad a que se mantengan en casa. Únicamente las actividades esenciales pueden continuar trabajando hasta estos momentos, y la mayoría de las personas están manteniendo en casa, aunque bueno, muchos preocupados, por cierto, sobre el tema de cómo van a hacer para pagar las rentas, para pagar mensualidades de vehículos, para seguir simplemente subsistiendo y hacer las compras que requieren para estar por los próximos 30 días en casa. Afortunadamente, el gobierno ha hablado de cheques de $1,200 para quienes tengan un seguro social, quienes hayan, por supuesto, también hecho declarado sus impuestos el año pasado o este año, y hay cheques del desempleo, también la Asociación de Apartamentos o Departamentos del Estado de Texas está haciendo algunas prórrogas en el tema del pagos de la renta y algunos otros apoyos que se han anunciado desde el principio, cuando inició esta pandemia y que inició esta contingencia sanitaria. Ese reporte que tengo para ustedes, vuelvo al estudio. Dariela Macías, Univisión. Buenas noches. Gracias, Dariela. Buenas noches. Vamos ahora con Mario Enrique Alvarado Campos en las calles de Piedras Negras. Mario, ¿cómo estás? Te escucho y también te veo. Buenas noches, Héctor Sergio. Buenas noches a nuestros amigos de Supervisión el 12 para darles a conocer la información que se generó en esta tarde, y es que una joven pareja que se encontraba pues haciendo algunas compras en el centro comercial Gutiérrez, ubicado en el cruce de Román Cepeda y la calle Miguel Garza, bueno, entonces pues se les hizo fácil, estas personas mientras estaban haciendo pues el mandado, se les hizo fácil y tomaron un pues envase de leche, comenzaron ahí a tomarlo. Los guardias de seguridad mediante las cámaras de vigilancia se dan cuenta de la situación, y bueno, ya a la salida, entonces ya cuando estas personas ya habían pagado lo que iban a llevarse, bueno, les mostraron el envase y les comentaron que pues lo pasaran a pagar porque los habían visto que se lo estaban tomando. Bueno, las personas se ofenden, se hacen las desentendidas y comienzan a correr. Los guardias del establecimiento los alcanzan, le hablan a las autoridades, y bueno, pues se van detenidos los dos por el delito de robo, una botella, un envase de leche. Hay que recordar que la semana pasada también en este mismo centro comercial otras 2 personas estaban agarrando a golpes por el papel higiénico, y en esta ocasión, bueno, pues una pareja que se les hizo fácil estarse tomando un galón de leche, pues se van detenidos por el delito de robo. Por un galón de leche, y hace un par de días por papel sanitario. Así las cosas en los centros comerciales. Gracias, Mario, por la información. Te deseamos buenas noches. Buenas noches. 9:05, la temperatura en Piedras Negras, 27 grados. Es tiempo de ir a la cara amable del noticiero con Vivian Luna. A unos minutos de que sean las 9 de la noche aquí en la zona fronteriza, durante las siguientes horas el termómetro descendería hasta marcar una temperatura mínima agradable alrededor de los 14 centígrados. No hay probabilidad de lluvia para la región norte de Coahuila y sur central de Texas durante las siguientes horas. El día de mañana, martes, esperamos una máxima en los 28, la mínima alrededor de los 18 centígrados. Este próximo miércoles, la temperatura máxima alrededor de los 29, la mínima en los 20 centígrados. El día jueves, también el día viernes, probabilidad de lluvia para la región de Piedras Negras y Golpas de un 50 a un 70% que se extiende hasta este próximo fin de semana. Temperaturas máximas para jueves, viernes y sábado alrededor de los 26 y los 28 centígrados. La mínima se mantendría alrededor de los 19 grados. Es la información del pronóstico del tiempo. Les saludo con gusto desde Super Channel 12, la autoridad en el tiempo. Muy buenas noches. We'll be right back.
4 minutos y serán ya las 9 de la noche. La temperatura en Piedras Negras, 27 grados centígrados. Gracias por los mensajes. El día de hoy, la familia del Partido Revolucionario Institucional está de luto en una información que ha trascendido precisamente en la página del PRI Piedras Negras. Se da a conocer el deceso del señor Cruz Chagoya, quien fue por muchos, muchos años militante del tricolor, de esos de hueso colorado, de cepa, de esos que se extrañan ya en las filas del Partido Revolucionario Institucional. Nuestro abrazo solidario para la familia del señor Chagoya. Con nosotros en Periódico Zócalo laboran sus hijos y para ellos un abrazo ante este sensible fallecimiento. Así que hoy el PRI está de luto por el fallecimiento del señor José Cruz Chagoya. Descanse en paz. Faltan 2 minutos para que sean las 9. La temperatura en los 27 grados centígrados. Gracias por su atención. Recuerde, quédate en casa con Super Channel 12. El mensaje. Medios de comunicación, sector empresarial, sociedad y gobierno. Un llamado a la sociedad a cuidar lo más preciado, que es tu familia. Por favor. Por favor. Por favor, quédate en casa. Este es el momento de hacer una pausa para que pronto podamos abrazarnos y celebrar. Para volver a ver a todos tus amigos en la escuela. Para seguir juntos en familia. Hoy es el momento de quedarse en casa. Si tengo que salir a trabajar, tomo las medidas de prevención. Adultos mayores, personas discapacitadas, niñas y niños se quedan en casa. Protégelos. Hoy es el momento de unirnos en un solo propósito. Hazlo por ti, por tu familia, por todos. Quédate en casa.